Muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro programa En Ruta. Hoy nos desplazamos a la comarca de la Axarquía para conocer uno de sus municipios más pequeñitos, pero realmente pintorescos, atractivos. Y es que esta localidad, por ejemplo, puede presumir de tener un importante cultivo de nísperos. De hecho, cada año pues tienen una fiesta en torno a este fruto, el Día del Níspero. También esta localidad cuenta con un monumento singular que visitaremos, su cementerio redondo. Bienvenidos a Sayalonga. Desde hace siglos, las distintas civilizaciones pasaron y dejaron su huella en el municipio de Sayalonga. Desde el hombre prehistórico, del que existen algunos vestigios, pasando por los romanos, los árabes. No obstante, la civilización que más huella ha dejado en esta villa es la árabe. Fruto de su presencia en Sayalonga durante más de 900 años es el casco urbano y muchas construcciones, cuya estampa es la del clásico pueblo morisco, con calles tranquilas y angostas y de fachadas blancas. Ya estamos en el casco urbano de Sayalonga, además en el callejón de la Alcuza, un callejón famoso en toda la provincia de Málaga porque es el más estrecho de la Axarquía, 56 centímetros. En el momento, digamos, más estrecho, de mayor estrechez de esta calle, estamos con el alcalde de la localidad, con Antonio Jesús Pérez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un callejón que si dos o tres al mismo tiempo no pasan, ¿eh? No, ni uno, como estemos un poquito gruesos, tampoco. Tampoco. Este callejón lo tenéis así vosotros estudiado, que es el más estrecho de toda la comarca de la Axarquía. Exacto, es el más estrecho de la Axarquía, con 56 centímetros en la parte más estrecha. ¿Cómo describirías tu pueblo? ¿Cómo es el casco urbano de Sayalonga? Bueno, pues es un pueblo típico andaluz, de casas blancas, calles estrechas, callejones. Uh-huh. La verdad es que es un pueblo muy bonito, el casco histórico es muy bonito, y invitar a todos a que lo visiten y lo compren por ellos mismos. Ahora vamos a ir recorriendo el pueblo, sus principales monumentos, pero geográficamente decíamos Axarquía, claro, la comarca de la Axarquía es muy amplia. ¿Cómo ubicamos Sayalonga y cómo llegar desde Málaga capital? Bueno, pues para llegar de Málaga capital, estamos a 45 kilómetros de Málaga, es muy fácil, por la autovía del Mediterráneo, en dirección a Almería, y en la salida de Algarrobo, Algarrobo Pueblo, Algarrobo Costa, pues sale y estamos a 8 kilómetros de la autovía. Estamos a medio camino de la playa, a 9 kilómetros de Algarrobo Costa y a 9 kilómetros del Parque Natural. Estamos en una zona muy intermedia, muy accesible y cercana a la playa y a la montaña. Estaba pensando, ¿no?, que es la ventaja de vivir en un pueblecito pequeño, que se está tranquilo, un pueblo de interior, muy cerca de la playa, como tú dices, de Algarrobo Costa, y luego ahí tenéis ahí al ladito que estáis tocando Sierra Tejedia y Sierra Almijara, ¿no? Pues sí, estamos a medio camino, estamos justo en la mitad del camino. La entrada, una de las entradas del pueblo, yo hace años que no venía por aquí y me ha llamado mucho la atención porque la habéis reformado, habéis hecho un monumento al nisperero, al agricultor que se dedica a ese cultivo del níspero, y habéis arreglado muy bien esa zona con las letras en Sayalonga, tipo como Hollywood, pero Sayalonga. En fin, desde ahí también se divisan unas vistas muy bonitas del pueblo, del campo que lo rodea, de la pedanía de Corumbela. Ha mejorado mucho esa zona del pueblo. Pues sí, es la entrada principal del pueblo, la entrada natural del municipio, y como no, pues hay que acondicionarla de forma que dé una buena imagen a todo aquel que nos visita. Y sé que todavía tenéis más proyectos para esa zona, que no se puede adelantar mucho, pero que todavía queréis aún mejorarla más, ¿no? Pues sí, hay un proyecto, creo que bonito, para esa zona de entrada del pueblo, y que yo creo que de aquí a final de año será una realidad.
Antonio Jesús, en cuanto al tema de senderismo, yo sé que vosotros no formáis parte de la Gran Senda, no pilla la Gran Senda Sayalonga, pero sí que tenéis rutas propias de senderismo y que funcionan muy bien, ¿no? Pues sí, tenemos un montón de rutas de senderismo, tenemos más de 10 rutas de senderismo perfectamente indicadas, tenemos nuestra guía de senderismo propia del ayuntamiento y además están interconectadas con otras rutas de municipios cercanos, con lo cual es muy interesante de venir a conocerla, a realizar un poco de deporte y disfrutar de los paisajes, de las vistas que tenemos en todo el término municipal. ¿Cuántos sayalonguinos soy? ¿El gentilicio es sayalonguino o también hay otro gentilicio? Sayones, pero menos, ¿no? Menos, el gentilicio es sayalonguino. Actualmente estamos en torno a los 1.700 habitantes, estamos creciendo y bueno, la verdad es que nos mantenemos y vamos aumentando un poco la población, con lo cual es bueno. Es buen síntoma, buena señal. Me decía fuera de cámara, Antonio Jesús, que aquí en el casco urbano de Sayalonga aproximadamente soy unos 1.000, el resto ya pues habría que ir sumando de vecinos que viven en el campo o en la pedanía de Corumbela, ¿no? Exacto. De los 1.700 habitantes, pues 1.000 viven en lo que es en el núcleo urbano de Sayalonga, pues en el núcleo de Sayalonga, unos 300 en Corumbela y el resto en diseminado, en el campo. En cuanto a oferta de alojamiento, gastronomía, aquí sí he visto bastantes barecillos donde se puede comer, tapear, incluso algunos que la cocina no cierra, pone cocina non-stop, que eso me ha llamado mucho la atención porque a lo mejor es más propio de la capital o de la costa y aquí también tenéis esa forma de trabajar, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos tres buenos restaurantes, están todos en la zona de la plaza del pueblo, en cualquiera de ellos se come bien, se come muy bien, una oferta gastronómica muy buena, comida típica, comida innovadora también. Y bueno, no cierra porque como tenemos tal cantidad de extranjeros, pues los extranjeros tienen un poco un distinto horario, los españoles tenemos otro, pues con lo cual están todo el día abiertas las cocinas. Te iba a preguntar también por la población extranjera. No sabía yo que había tantos extranjeros viviendo aquí en Sayalonga, la verdad. Esta semana también vamos a visitar Cómpeta y allí pues sí que yo sabía que había mucha población residente extranjera, pero aquí también vosotros tenéis bastante y de hecho hay mucho movimiento de alquiler y de compra de casa, ¿no? Pues sí, en torno al 40% de la población son extranjeros, de los empadronados que tenemos son extranjeros. ¿Nacionalidades principalmente? Europeas, bueno, ingleses, alemanes, suizos, holandeses, pero bueno, hay nacionalidades de todas partes del mundo. ¿Sí? Anabel Lopera es administrativo del Ayuntamiento de Sayalonga. Anabel, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, vamos a recorrer contigo los principales monumentos de esta localidad, del municipio de Sayalonga. Y estamos ahora mismo en el Cementerio Redondo, que quizás sea el monumento más importante y más visitado del pueblo. Exactamente, este es uno de los monumentos más importantes. Al año recibe aproximadamente 3.000 visitas y se dice que es el único en España que es de forma redonda, es octogonal. De hecho, tenemos un mirador aquí arriba en la carretera en el que se ven unas vistas no solo del Cementerio Redondo, sino también de Sierra Mijara, de vuestra pedanía de Corumbela y todas las montañas que rodea a este término municipal. El cementerio es muy pequeñito, está muy bien conservado y de hecho ya desde hace bastante años, ¿no? Desde la década de los 80 no se practican enterramientos. Exactamente, sí, en los años 50 se construyó ya esta parte que es un poco más moderna y ya a partir de que se llenaron estos nichos pues tenemos los cementerios nuevos en la parte de abajo y ahora mismo ya esto no se abre. ¿El cementerio se puede visitar o me refiero, está abierto para que el visitante pueda entrar y recorrer, se recorre en poquito tiempo porque es pequeñito, pero la verdad que gusta, está bonito y está muy curioso la forma esa redonda como tú decías que tiene. Exacto, y lo tenemos bastante cuidado por la antigüedad que tiene y es bastante importante para nosotros, recibe muchas visitas y lo tenemos siempre abierto y tenemos también el centro de interpretación a la entrada y las llaves se encuentran en el ayuntamiento, que pueden venir y además está bastante bien señalizada para poder llegar aquí. Oye, Anabel, un aspecto más, aquí hay muchos nichos y claro, cada uno pues encierra una historia, una vida, ¿no? que se fue. Tenemos dos nichos que no hemos fijado especialmente porque son de dos niños que murieron ya hace bastante tiempo y detrás de esos fallecimientos pues hay historias curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay un nicho en el que vemos flores, distintas plantas. Las plantas, por ejemplo, sí son naturales, las flores sí son artificiales. Y ahí sabéis que hay enterrado un niño gitano.
Exactamente, sí, se dice que una familia nómada gitana, porque se dedicaba a hacer sus trabajos por todos los pueblos, pues una vez que estuvieron aquí un tiempo falleció el hijo y lo fue enterrado aquí. Entonces se cuenta que el primer año, en el Día de los Santos, pues todos los nichos son decorados con flores naturales y este nicho se quedó sin decorar. Entonces desde ese día, pues los niños del pueblo vienen y le ponen flores, de forma que nunca le falta flores a este nicho. Es muy curioso y entrañado. Y es de los pocos nichos en el que han brotado plantas naturales de su interior. Es muy curioso. Es muy curioso, sí, exactamente. Hay flores naturales que siempre están ahí. Y muy cerca de ese nicho, de ese chiquillo gitano, ¿no?, que falleció, pues que no tiene placa, por cierto, está sin placa, sí que vemos al lado otro nicho, que este sí tiene una placa. Además está, pues tiene una frase que luego apuntaban a algunos vecinos de la localidad, que se ha plagiado, ¿no? Se ha copiado esa frase para otros enterramientos también de niños, ¿no?, que han muerto muy, muy jóvenes. En mis brazos te dormiste, un ángel te despertó y como te vio tan pura, al cielo te remontó. Pues es una chica, Francisca Gordillo, parece que pone que falleció pues muy joven, ¿no? ¿Con cuántos años? Con 1978. Con 15 años. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Bien, aquí viviendo la tranquilidad de Sayalonga, ¿no? El día a día. Sí. ¿Sí? Más o menos. Bueno, ¿cómo es el gentilicio de los nacidos en Sayalonga? Lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Sí. Sayone o sayalonguino. ¿Sayone o sayalonguino? Y tú, como sayalonguino, ¿qué destacarías de tu pueblo? ¿Ese sitio así que tú recomendarías al visitante que no pueden perderse? Bueno, aquí tenemos la fuente de Ercí, que está a la afuera del pueblo. Que es una fuente histórica. Una fuente histórica. Tenemos la plaza, tenemos el cementerio, que también es histórico. La iglesia es del siglo XVI también. También se puede, bonita de visitar. El Museo Morisco también. Son los sitios más o menos que visita la gente que viene. Un pueblo que, para lo pequeñito que es, sí que tiene cosas que mostrar, ¿eh? Sí. Saludamos a Agripina, vecina de toda la vida aquí de Sayalonga. Toda la vida, sí. Sayalonguina, por tanto. Sí, sayalonguina. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive en este pueblo? Muy bien, muy tranquilito y muy bien. ¿Y la vida vecinal con el resto de los sayalonguinos? Nos llevamos muy bien todos, ¿sí? Nos llevamos muy bien, somos una familia. Aquí os conocéis todos, ¿no? Porque sí, tampoco sois muchos habitantes, con lo cual... Nos conocemos, sí. ¿Y con la población extranjera que ya han venido aquí a vivir y eso, cómo es la integración con ellos? Muy bien, ellos están muy contentos aquí, se adaptan a esto muy bien. Nos ha dicho una inglesa que sois muy cálidos, que sois muy acogedores, sí, que por eso sí, se vino es con verdad, su familia a vivir. Es verdad que sí. Y luego tenéis muchas fiestas, ¿no? Sí, hay muchas fiestas, sí. Para ti, ¿la fiesta más bonita, la fiesta más divertida que tiene Sayalonga, cuál es? Yo es que no vengo a ninguna, pero que vaya. ¿Pero te pierdes, por ejemplo, el Día del Níspero? Sí. ¿No vienes a...? Yo no he venido nunca. Pues aquí dan unos nísperos un tamaño importante. Yo tengo harta níspera. ¿Sí? ¿Tienes tu tierra yo o no? Yo no tengo, pero las vecinas me dan. Ah. Yo tenía níspero y mis hijos lo cortaron para poner otros árboles y ya está. Melanie, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Buenos días, cuéntanos cómo vives aquí, como persona joven, ¿qué te parece tu pueblo? A ver. Pues nada, muy bien, tiene vaya sus cosillas, aunque sea un pueblo pequeño, pero vaya que también tiene su barecillo, su parquecillo, su historia, la costa está a 20 minutos, uh-huh. Así que vaya que es un pueblo muy tranquilo, luego también tiene sus fiestas, que tiene muchas fiestas para lo pequeño que es. Sí. Y nada, muy bien, es que es muy bonito y en verano viene muchísimo turismo. Y lo que sí que he notado, que hay población extranjera ya viviendo aquí, sí. Que son ya residentes también, y luego me ha llamado la atención, decía tú, un pueblo para lo pequeñito que es, pero sí que tiene cosas que mostrar, muchas fiestas y luego barecillos hay bastante, incluso algunos con, que esto es muy muy actual, ¿no?, pero que ha llegado también a Sayalonga, lo de la cocina non-stop, que están la cocina toda abierta durante todo el día. Exactamente, vamos, ya te digo, el turismo viene siempre aquí, pero por eso, vaya, siempre aquí, la mayoría de los pueblos, digamos, pero es por eso, ¿no?, porque ya te digo, como los bares, los restaurantes, que es que no faltan de nada. Uh-huh. Y no, pasé un pueblo no tiene nada que envidiar lo que es la costa ni nada, a ver, las playas nada más, pero que luego lo que es el ambiente y eso está súper bien. ¿Y en cuánto, por ejemplo, llegas tú a la costa para dar tu bañito en la playa, y aunque vivas aquí en el interior? 20 minutos, pero perfectamente, yendo tranquilamente, ¿sabes? Y también hay las playas de Algarrobo cerca. Sí, exactamente, playa de Algarrobo, Caleta, Nerja, Torró, todo, las Torras del Mar, vamos, a 20 minutos, perfectamente. Thank you.
Anabel, de la Iglesia Santa Catalina, que es otro monumento también importante, ¿qué podemos destacar? Pues la Iglesia Santa Catalina se construyó en el siglo XVI, tiene dos naves, la central y una lateral, y dentro de la iglesia tenemos a la Virgen del Rosario, que es la patrona de nuestro municipio, y que este día se festeja el día 7 de octubre. Entonces se celebra siempre el fin de semana más próximo a este día. Una romería entonces que se hace el fin de semana más próximo al 7 de octubre, ¿no? Y la patrona durante todo el año está en la iglesia, en el interior de la iglesia. Exactamente, y la iglesia está en el centro del pueblo, se puede visitar, en el ayuntamiento tenemos la llave para que puedan visitar la iglesia. En la Plaza de la Constitución, ¿no? En la Plaza de la Constitución. Otro monumento importante en Sayalonga es la ermita de San Cayetano. Fue construida muy probablemente en el siglo XVI. Estuvo dedicada al culto cristiano en tiempos de cohabitación de la religión cristiana y musulmana, o quizás pudo ser dedicada a la advocación de algún otro santo. Actualmente se encuentra en su interior la imagen de San Antón. La ermita se ubica junto a la puerta de entrada de la iglesia de Santa Catalina. En una de las entradas al pueblo, donde está el monumento al nísperero, ¿verdad?, que vemos ahí esa escultura, ese agricultor pues con esos frutos de níspero, muy cerca, ¿verdad?, casi en la zona ya más baja del pueblo, pues se encuentra un monumento también importante, la Fuente del Cid. Exactamente, sí, es la fuente que en los tiempos de los árabes pues abastecía el agua a todo el municipio y le tiene el nombre porque se dice que pasó el Cid campeador cuando estuvo por aquí, por estos lugares, y se paró a beber agua ahí, de ahí viene el nombre. Fuente del Cid, otro monumento a visitar en Sayalonga. Exactamente, muy bonito. Y un último monumento que también tenemos que visitar, que es imprescindible, ¿no?, para conocer mejor este pueblo de Sayalonga, es el Museo Morisco, que está en la Plaza Federico García Lorca. Exactamente, el Museo Morisco fue inaugurado en el año 2005, posteriormente ha tenido dos ampliaciones y lo que podemos ver allí es documentación y demás en relación a la historia de los moriscos aquí por estas tierras, por Sayalonga. Para conocer mejor el pasado morisco de Sayalonga, ahí está ese museo que es como un centro de interpretación realmente. El visitante va a poder comprobar pues toda la historia de esta localidad, cuando estuvieron aquí los moriscos, y no solo de Sayalonga, también de pedanías cercanas como Corumbela. Exactamente, lo puede comprobar allí. ¿El centro, el museo abre todos los días del año o hay que...? Sí, ¿sí? Está abierto todos los días del año y puede recoger la llave también en el ayuntamiento, que es el punto de información. Distribuido en varias plantas y salas, el Museo Morisco, antigua sede del Ayuntamiento de Sayalonga, contiene el Museo Arqueológico de la localidad, con importantes piezas y curiosidades como un lienzo del antiguo suelo de la iglesia. Thank you.
Otro espacio del museo está dedicado al pintor Adolfo Córdoba, un artista muy querido en el municipio. La última novedad incorporada a este edificio, que próximamente será presentada, es la sala y rincón flamenco Niño de Almudena, cantaor que da nombre al Festival Flamenco del Pueblo. Sin duda la gastronomía es uno de los atractivos de nuestro municipio y Sayalonga no iba a ser menos. Estamos con Mari Sánchez, que además de trabajadora del Ayuntamiento de Sayalonga, pues también tiene su propio negocio, su propio restaurante en el pueblo. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Oye, todo esto tiene una pinta estupenda, ¿eh? Además hay un poquito de todo. Platos pues típicos así para el veranito, para el calor, fresquito y típicos malagueños, con un plato también con mucho consistencia, que es de carne. Explícanos un poquito lo que has preparado para hoy. Vale, pues aquí tenéis el gazpacho, que ahora en este tiempo es buenísimo porque es muy fresquito y apetece mucho. La porra, que aunque de la parte de Antequera, como llamamos porra antequerana, que normalmente es conocido como salmorejo, la utilizamos también mucho porque es muy fresquito para el verano. Una pipirrana, que viene muy bien y además apetece mucho. Y un codillo de cerdo al horno, que es una comida más consistente, pero también por ser un pueblo de interior, pues nos apetece también eso de una comida consistente. Aunque aquí solemos preparar mucho el cordero en salsa, el chivo, chivo lechal malagueño, las migas, pero las migas es un plato muy de invierno, muy consistente, y ahora con este calor no nos apetece mucho. O sea, esos otros platos que has mencionado son también característicos de aquí de Sayalonga. ¿Las migas son de harina o de pan? Las migas las preparamos con harina, harina y chorizo y morcilla, que aquí hacemos nuestras propias matanzas y es un plato que apetece mucho en invierno. Pero eso con un buen vino dulce viene muy bien, pero ahora en este tiempo la verdad que os he querido ofrecer algo más fresquito. Bueno, pues como vecina de Sayalonga, como sayalonguina, invita a los malagueños a disfrutar del pueblo y de la gastronomía también del lugar. Muy bien, pues estáis todos invitados. Ya sabéis que tenemos una maravillosa cocina y el pueblo es encantador, tanto en invierno como en verano. Y aquí estamos, esperamos. Muchas gracias, Mari. Nada, a vosotros. Nada.